De verdad, este video, así como a mí, me ha cambiado la perspectiva, me ha liberado. Esto sí que les va a liberar, este video sí que les va a liberar la vida como a mí me, lo, me la ha liberado, ¿no? ¿Cómo estás? Yo soy Belén, soy psicóloga. Es un tema que me toca a mí personalmente porque yo he estado en este proceso de sentirme incómoda por sentir bronca, enojo, querer castigar a la persona que me hizo daño o a las personas. Eh, no poder soltar simplemente lo que me pasó, no poder perdonar y no querer perdonar incluso, y sentirme un poco incómoda y mal y culpable incluso por tener ese tipo de emociones sin entender lo que ese proceso me venía a enseñar, perdonar a la persona que te hizo daño. No es una opción, según ellos y ellas, no es una opción, es una obligación. Y si vos no lo haces, no, bueno. <laughs> El señor del bigote, el diablo, el demonio, pasan y como que oh, dicen, ay no, viste, respeto porque sos lo peor si no perdonas, sos lo peor si te negas a perdonar, como acto mágico que es, como acto mágico que es, porque de, de hecho estas personas no lo plantean como como un proceso, lo plantean como una acción concreta, como una acción muy específica que vos tendrías que hacer. No te dicen cómo. No te dicen cómo funciona eso. Simplemente es como tenés que decirlo, tenés que decírtelo vos mismo. Pero saben qué sí implica para ellos que vos no hables de tu historia, que vos no te quejes, que vos no llores, que vos no sufras. Se borra, ¿no? Si uno, uno mete la basura bajo de la alfombra y vieron que no se ve. Bueno, una cosa así. Ya vamos a hablar un poco más sobre lo que está por detrás de este discurso que saben dar estas personas. Que no todas son malas personas, yo no estoy diciendo que, que todos sean gaslighters, narcisistas, psicópatas, sí, hay personas así que lo usan, pero hay mucha gente inocente en el sentido de ignorante usando este tipo de discursos e igual causando mucho daño, ¿sí? Y seguramente te ha pasado de que gente muy querida te lo ha dicho y te ha roto el corazón. Y es muy fuerte eso, es muy revictimizante y bueno, y por eso hago este video. Yo había hecho esta semana un post en Instagram y voy a pasar a leerlo tal cual para que ustedes tengan el contexto. Hay cosas que no se pueden perdonar. ¿Te han dicho que perdonar a esa persona que te dañó es la solución? Hoy vamos a cuestionar esa idea. El concepto del perdón tiene muchas raíces. Se ha instalado en nuestras mentes como un ideal que debemos alcanzar para poder sanar. Pero no siempre se ajusta al dolor de nuestras heridas más profundas. A veces lo que nos hicieron es imperdonable. Y no porque tengas un mal corazón, sino porque la traición y el abuso han dejado cicatrices que no se pueden borrar tan fácilmente. Tienes el derecho a no perdonar. Tienes el derecho a sentir que no puedes simplemente soltarlo. No significa que estés fallando o que no pueda sanar. El dolor merece ser validado y no minimizado. No se trata de acumular rencor o venganza, sino de reconocer que el trauma es real y las emociones que trae el trauma son válidas. Trabajar con ellas es lo que te dará paz. No forzarte a perdonar lo que es imperdonable. Bueno, ese era el post, ¿no? Entonces. Nada, todos sí, qué bueno, me ayudó un montón, qué bueno, qué, qué liberación leer esto, bla bla. Pero en un momento leo este comentario: Cuidado con el orgullo y la soberbia. Si no perdonas, eres una persona que tiene mucho orgullo y soberbia, como por si no quedó claro. Y eso no te va a ayudar en nada. Solo vas a hacer que te pierdas a ti misma. Perdonar si sí, sana. Si no fuera así, Dios no lo establecería. Saludos. Saludos. Uno así leyéndolo por arriba diría, bueno, tiene puntos que tiene, tiene razón, que sé yo, puede ser que, que si uno se queda con toda esa bronca, con todo ese odio, como si fuese una elección ¿no? que uno hace, no, yo me quiero quedar con esto. Esta mochila de 250 kilogramos que cargo en la espalda, que me está, me está dejando la espalda, que no, no da más, o sea, tengo 30 años, pero parece que tengo 80, bueno, lo hago por elección, obvio. No es así, no funciona así. Por eso es que no tiene sentido ese tipo de comentarios. Bueno, si sí, estoy hablando desde el lugar de entender toda esta problemática y entender estas acusaciones que muchas veces son hechas, hechas de víctimas hacia otras víctimas o de personas que están sufriendo hacia otras personas que están sufriendo. Personas que todavía ni siquiera superan su propio dolor, pero creen que sí o por lo menos así lo dicen, ¿no? hacia otras personas que están pasando por un montón de procesos dolorosos y que realmente no les, no les sirve, o sea, que le digan cosas así. Mucho menos este tipo de acusaciones tan fuertes como soberbia, orgullo. Primero definíme orgullo y definíme soberbia. Porque muchas veces lo que pasa también es que no estamos entendiendo los conceptos. Porque, por ejemplo, para mí el orgullo es algo muy importante. Si yo no tuviera orgullo, no sé dónde estaría. Literal, o sea, yo no sé dónde estaría. Y sé que vos tampoco sabrías en dónde estarías. Porque el orgullo muchas veces te salvo. Yo la verdad que el orgullo no lo veo como algo malo, como tal, pero bueno, qué sé yo. Eh, sí me parece el orgullo como de, che, hiciste algo malo y no lo reconoces. Y estás así como, no, no, yo no hice nada malo. O sea, no te haces responsable. Bueno, ahí podría ser. Pero quizás ella piensa, ella, él, piensa que me está atacando a mí. No me estás atacando a mí. O sea, dejando esos comentarios, estás atacando a mi comunidad. O sea, queriendo darte la de superioridad moral. Estás atacando a otras personas que están en una situación vulnerable. Que quizás vos superaste. Permíteme dudar. <laughs> Perdón, ¿no? Permíteme dudar porque cuando uno supera, realmente está más allá de eso. O sea, no tenés la necesidad, no hay necesidad. ¿Qué momento yo potencio el rencor, la bronca, quedarse con todo eso? No, todo lo contrario. Yo digo, el camino es por otro lado. No es una frase mágica. Muchas veces uno dice, lo perdono y es mentira estás mintiendo a vos misma a vos mismo no me vengas a decir algo que no puedes justificar no me digas tenés que perdonar ya de las personas que me dicen eso yo les digo dale explícame entonces cómo sería el caminito pero dame detalles porque si vos conoces de esto y vos estás tan seguro que ese es el camino quiero que me lo expliques quiero que me expliques sobre psicología quiero que me expliques sobre cómo funcionamos los seres humanos y nada, te escucho y entonces, bueno, yo lo voy a tomar, pero si me decís esas cosas así en el aire, yo no las voy a tomar. Obviamente que la persona se queda desencajada porque ¿qué me va a decir? Grupos, hay ambientes en donde se toman ciertos conceptos y se tergiversan, o sea, se usan en salas de palabras para contextos específicos donde a ellos les conviene decirte, tenés que perdonar y tenés que eh, volver a abrirte y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Incluso usando como y las palabras de esta chica, ¿no? Decir... La soberbia, no tienes que ser soberbio, no tienes que ser... Eh, no sos humilde, o sea, todo, todo distorsionado, ¿no? Y después en otro contexto donde yo también lo veo mucho y digo, ok, es en, en esto New Age, medio New Age. También, curiosamente, se escucha mucho esto del perdón, como una solución mágica, ¿no? Como así ah, el perdón a uno mismo, ¿no? Porque también todavía osan por decir... No, no es que tengas que perdonar al psicópata, por ejemplo, ¿no? Es que vos lo que en realidad tenés que hacer es perdonarte a vos misma. Bueno, entonces decirlo así, no hace falta que me hagas todo ese, ese circo, ¿no? O sea, decímelo directo y ya está. Pero no, ellos hablan del perdón a la otra persona. Déjenme abajo en los comentarios de qué tipo de terapeutas o tipo de terapias han escuchado esto, a ver si coinciden por ahí las experiencias, que eso es muy interesante. ¿no? Ahora bien, esto de perdonar, esto del perdón, si sí es un concepto de psicología. Sin embargo, no lo es como tal eh, con esa palabra, perdón, ¿no? Eh, no es tampoco una acción, nuevamente, es un, es un concepto, es un proceso, perdón, psicológico, que se ha disfrazado, por decirlo así, de, un, de una palabra mágica, como un trigger o algo que, que, que te detone rápido a vos la culpa, te detone rápido a vos la vergüenza de, de no poder hacerlo, de no querer hacerlo, y a partir de eso también poder manipularte, sí. No todo el mundo hace eso, pero ha funcionado tantas veces que está muy generalizado. O sea, incluso con personas que no son manipuladores así como narcisistas, psicópatas, eh, pero eh, han notado cómo les sirve para aplacar al otro y lo usan. ¿Cuál es el tema? El proceso subyacente debajo de esto de perdonar, liberarse de la carga, no liberarse del dolor, no tenerle bronca. Muchas veces dicen, bueno, es entender que el otro no te hace, sino que es como vos lo sentís y bla bla bla. Eh, soltar, ¿no? O sea, todo eso, que, que sería como la definición o, o cuáles son las acciones concretas o qué tiene que pasar, ¿no? Para, para decir, bueno, perdoné o lo que sea, eso sí es un proceso psicológico, concretamente, ¿no? Y a la vez también es muy complejo, es un proceso psicológico muy complejo, muy largo, muy difícil. De hecho, no todo el mundo se anima a pasar por ese proceso de ese proceso de autoconocimiento de revisión de uno mismo de revisión de las propias conductas de revisión de la historia de uno de lo que nos hizo el otro incluso eso no que muchas veces decimos ah lo más fácil es mirar al otro mirar nuestra historia con el otro es muy duro es muy difícil por eso es que hay tantas personas que abandonan su propia terapia cuando tenemos que entrar ahí en ese proceso profundo, porque nosotros buscamos una terapia muchas veces porque queremos ir al fondo y queremos encontrar y no nos damos cuenta que ir al fondo tiene que ver con tocar justamente esas partes, esas esas experiencias, esas emociones que no nos gustan tanto, que nos incomodan y nos hacen pareciera que nos hacen más daño, o sea, es como que el remedio es peor que la enfermedad, una cosa así. Las personas que van a terapia están obligados a ver cosas de sí mismos que muchas veces no queremos aceptar. No queremos ver. Esto, eh, seguramente, si conocen este concepto de Jung, de la sombra, creo que les va a sonar mucho por ahí. Igual no lo tomen como que es el concepto de Jung de la sombra. No, o sea, es, es como si. Justamente, es ver esas partes en nosotros que nos avergüenzan, que nos dan culpa, pero culpa en serio, ¿eh? No culpa falsa. ¿no? Porque muchas veces tenemos culpa falsa por todo lo que nos hizo una persona abusiva. Ahora, cuando tenemos culpa en serio, cuando hicimos algo que no estuvo bien, cuando. Tomamos una decisión a nivel consciente, digo, ¿no? O sea, hay muchas emociones que por ahí negamos tener, no queremos reconocer que sentimos. Pasa mucho con la envidia, por ejemplo. Cuando yo digo, la envidia es una emoción humana, normal, hay gente que dice, no, yo nunca sentí envidia. Y es como, pero no es, o sea, no lo digo para avergonzar a nadie, o sea, es que la envidia es como decir tristeza, como decir, me enamoro de alguien, como decir, me enojo, es una emoción más pero negamos esas emociones, porque hay cosas que nos encanta mostrar y decir que somos, por ejemplo, empáticos, que sí, muchas personas realmente lo son, no quita que a veces sientas envidia, no quita que a veces tengas bronca, no quita que a veces odies a ciertas personas. Ojo con confundir esto con acciones. Estoy hablando del sentimiento, de la emoción. Cuando hubo traición y abuso, todo esto aparece de alguna manera. Se manifiesta de alguna manera. Ves a la persona que avanzó, se casó de vuelta, tiene a otra persona. Y a vos te gustaría poder, no porque ames a esa persona, te gustaría poder encontrar a alguien, te gustaría poder volver a amar, volver a empezar como si nada hubiera pasado. Te encantaría. Podés sentir envidia. Podés sentir envidia de alguien que no te hizo daño, pero de repente reconstruyó su vida o tiene una buena vida. Podrías sentir envidia. Porque es lo que vos querrías tener. Lo mismo con el rencor, ¿no? Que es el enojo acumulado en el tiempo. A veces no sabemos lidiar con esas emociones, no sabemos cómo qué hacer con eso. A veces tiene que ver también con ciertas creencias acerca de cómo debieron haber sido las cosas, cómo tiene y eso está muy relacionado con todo esto de el mundo es un lugar así, asá, ¿no? Como que nos traen estas creencias o estas reglas acerca de la vida como si vos tratás bien al otro, el otro te va a tratar bien. Sentir vergüenza porque pasaste por lo que pasaste y no pudiste defenderte, por ejemplo, no pudiste entenderlo a tiempo. O incluso culpa verdadera, por, por decirlo así, de cuando eh, notaste las banderas rojas e igual continuaste, porque aparecieron creencias, porque, porque aparecieron otras cuestiones que de alguna manera justificaban que vos continuaras. Cuando vos estás sintiendo todo esto... Es muy pesado, es muy fuerte, o sea, estar con todas estas emociones juntas, o sea, pensar en cada una de ellas, ¿no? Son pesadas de por sí, pero todo esto junto, que se manifiesta durante el día, así, y vos no sabés ni qué, qué te está pasando, es muy pesado, es una carga muy pesada. Ahí es donde muchos, sé que hay gente que, que en su momento lo ha comprado, como, sí, hay que perdonar, hay que perdonar, es una solución, porque Porque te lo venden como soltar esa carga. El perdón te va a ayudar a soltar esa carga. Explícame cómo. O sea, no me digas eso. Explícame cómo. Y explícamelo bien. Y explícamelo claro. Porque así es como la gente se anima a comprar eh, de una manera más realista y, y adulta, por decirlo así, ¿no? Porque esto tiene mucho de pensamiento mágico también. Y muchas veces hemos sentido esa culpa de no querer comprar eso, de no querer hacerlo, de no poder hacerlo. Pero muchas veces de no querer hacerlo, de no querer perdonar, y eso es porque hay una parte tuya, que es una parte que te defiende, porque así como también es una mentira, ¿no? esto de ¿estuviste en una relación abusiva o tóxica? porque no te amabas, porque no te querés porque no tenés autoestima otro proceso, que no tienen ni idea cómo funciona, no saben lo que es la autoestima, no saben cómo funciona esto de la autoestima, el autoconcepto a nivel psicológico, y ahí andan hablando de eso usándolo como una forma de dar vergüenza a la gente por haber pasado por lo que pasaron. Todos y todas tenemos una parte de nosotros que nos defiende y eso, eso ya es autoestima. Eso ya es amor propio, porque qué mejor que que haya algo, por decir una entidad, por decirlo así, que de alguna manera te está queriendo proteger. Con los síntomas con las conductas para afrontar el trauma, incluso esto de evitar ciertas cosas, de guardarte la disociación, por ejemplo, que es un, también un concepto en trauma, esto de como que se guarda en un cajón cierta parte de la experiencia porque no la podés afrontar, o sea que vos tengas eso en tu cerebro, en tu mente, en tu psiquis, que tengas una parte que te está defendiendo al punto que que pasa eso, ¿no? Para que tu cuerpo quizás no reaccione de forma tal que te dé un ataque al corazón, qué sé yo, que te, te pase algo físicamente por por lo terrible que es lo que estás viviendo. Esto para casos quizás muy fuertes, muy extremos, ¿no? Ninguna de estas personas que habla con soberbia, que habla desde un lugar de superioridad moral, conoce de psicología, conoce de psicología del trauma, de conducta humana y sin embargo con ese sentido de superioridad vienen a tirarte un comentario. ¿Por qué digo comentario bueno, de última? Pero yo sé que a muchas personas les hace daño eso. A mí me ha hecho mucho daño porque me ha hecho pensar, ¿será que tienen razón? Y te sentís culpable y sentís mucha vergüenza. Entonces yo sé, yo sé que eso es así. Pero, ¿qué tal si es un familiar tuyo, un amigo muy querido, o tu propio terapeuta quien te lo dice? ¿Qué tal si esa es tu realidad? Y ellos no conocen ni siquiera tu historia. O muchas veces la conocen con lujo de detalle e igual es como si no tuvieran compasión. Muchas veces te dicen, es por tu bien. Yo te lo digo porque me duele verte mal. Yo te lo digo porque me desespera que no veas las cosas como son, que no veas lo que vales. Muchos van a venir con eso. Yo lo he visto. Eh, hay personas a que les pasa literal, o sea, no saben cómo y terminan diciendo... Pero dale, ya te dije muchas veces que no vuelvas ahí desde la desesperación y desde el dolor también, ¿no? De que tu ser querido no salga o, o, o siga por ahí, ¿no? En su mente con toda esa historia, con esa persona. Ellos van a decir que lo hacen por tu bien, que te lo dicen porque es, es así y te lo dice porque es como si yo viniera y te dijera tenés que hacer terapias, ¿no? Es, es como equivalente, exactamente lo mismo, ¿no? Decirte... Tenés que perdonar si no sos un resentido soberbio, es igual a decir tenés que ir a terapia, ¿no? Pero más o menos va por ahí, ¿no? Como que quieren hacerlo pasar de esa manera. Y en realidad lo que están haciendo es tratar de regularse a sí mismos. Estas personas muchas veces, desde la frustración de no saber qué decir, porque no saben nada, no saben nada, e incluyo a los terapeutas que dicen estas cosas también acá, eh, no conocen realmente el proceso por detrás. No están siendo empáticos, no están siendo compasivos, no están siendo humildes, no son superiores a nadie, no son superiores a vos, quédate tranquilo, tranquila que eso es así. Y sin embargo, eh, lo dicen para regular sus propias emociones. Cuando alguien viene y te dice, no llores, que es muy invalidante cuando uno está llorando y te diga, no llores, cuando en realidad llorar es lo mejor que te puede pasar porque liberas toda esa tensión. Es lo mejor del mundo cuando estás mal poder llorar. Sin embargo, hay gente que te dice: No llores. Ay, no, por favor, no llores. Y bla, 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 ¿no? No estoy. No me enoja eso, simplemente estoy describiendo una situación que es muy frustrante para la persona que lo está viviendo y también para el otro que está escuchando. Y esa frase: No llores, no es para vos. No lo están diciendo por tu bien. Se autoengaña, es su propia mente, es su propio mambo, es su propio problema, pero están tratando de regularse a ellos mismos. Te dicen no llores porque les incomoda verte llorar. Te dicen no llores o, o tenés que perdonar, tenés que soltar y todas esas frases. Lo dicen porque ellos se sienten mal con lo que están viendo, que no lo pueden resolver. Cuando la mente no puede resolver algo, somos resolutivos por naturaleza, eh, va a buscar alguna forma de resolverlo, ¿no? Y para ellos decirte esto y ponerse en ese lugar de superioridad o, o decir esto es así y tienes que hacer esto y punto eh, es una forma de resolver su propio malestar. Los egoístas sean intencionalmente o no son ellos. Es lamentable pero es así. Ni hablar si es una persona, bueno, si es una persona manipuladora obviamente que vamos un paso más allá. Estamos hablando de alguien que aprovecha tu estado de miseria de ese momento para sentirse mucho mejor, porque sabemos que son vampiros emocionales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que les viene bárbaro. Les incomoda tu dolor, les incomoda no saber cómo solucionarlo, a la mayoría de las personas digo, ¿no? Les incomoda darse cuenta que no tienen ganas tampoco de solucionarlo. También les conecta con. Con la disonancia cognitiva, ¿no? En algún punto, ¿no? Es como con su propio sentido de culpa, porque en algún punto es como, claro, yo veo a esta persona que está tan mal, yo no puedo hacer nada, y como no puedo resolver eso, termino sacándome todo eso de encima, por eso es tan peligrosa esta conducta también, porque está rozando el narcisismo, en el sentido de que para vos dejar de sentir ese malestar y sentirte mejor con vos mismo, estás diciendo cosas que son muy ofensivas y que en algún punto sabes que es así esta chica que pone sos soberbia o céntrica o no sé qué porque no quieres perdonar decir esas palabras con ese tono no les parece que es un poquito a propósito como para hacerme a mí o a mis seguidores hacerles sentir mal esas frases no están dichas por tu bien para que estés bien son para ellos es tal cual como cuando los padres que. ¿No? A sus hijos para supuestamente educarlos porque se están portando mal, etc. Si querés hablar de educación, la violencia medio que no educa, pero bueno. Muchas personas hacen eso porque tienen desregulación emocional, no saben manejar su propia frustración, no saben manejar la ira, no quieren sentir eso. Y muchas veces la forma de liberarse de eso es haciendo ese tipo de acciones. Y después tienen que justificar eso. Entonces dicen, no, es que yo lo hice por su bien, es para educarlo, a mí también me educaron así ah, y yo mira cómo salí. Es una justificación para ellos mismos. Hacer esa acción no es por tu bien. Es para ellos, para regular sus propias emociones. Y ahí está la, la clave del asunto para que vos puedas dejar de comprar a la gente que intenta por ahí gaslightarte. O decirte esto quizás desde un lugar con buenas intenciones supuestamente, pero que sin darse cuenta ellos, no lo están haciendo por vos, lo están haciendo por ellos mismos. O sea, ellos están siendo egoístas. Y muchas veces te van a estar diciendo cosas que vas a decir, che, esta sos vos, este sos vos. Soberbia, egocéntrica. Digo, el ejemplo de la chica esta del comentario, pero nada más porque, bueno, es lo que hay. Eh, pero qué sé yo, soberbia, egocéntrica, también sos narcisista, o solamente pensás en vos y cómo... Iba a decir, pero te estás describiendo, o sea, eso es el meme de Spider-Man, señalándose a sí mismo, o sea, pero ellos no se dan cuenta, y es muy curioso, a mí me ha pasado de, de ahora que me doy cuenta de esto, cada vez que, que hablo con alguien que tiene este tipo de narrativas, es increíble las contradicciones, se ven las contradicciones ahí mismo, yo me quedo así mirando, ajá uh -huh, uh -huh. escuchando todo eso, y a los dos segundos se contradicen, a los dos segundos por ejemplo con esto de que bueno yo eh, hablo sobre narcisistas no y claro hay mucha gente por ejemplo que nada dicen es un trastorno las clasificaciones y diagnosticar gente bla bla y, pero no lo dicen en términos de, de lo clínico y todo eso que se puede hablar largo y tendido yo no hablo de eso por cierto no hablo de eso eh, nunca trastornos es de como cruz no yo hablo de conductas pero lo dicen en el sentido de no juzgar a la gente, no clasificar a la gente, no, no encasilles a la gente. Y acto seguido me dicen cosas como: los Leos son de tal, cos, de tal forma, la gente de Pisces hace tal o cual otra cosa. Y vos decís: ¿qué? Porque muchas veces van agarrados de la mano de, de este tipo de, no sé si decir ideologías o cierto conocimiento, ¿no? New Age, etc. Pero es muy curioso eso, a mí me da gracia, pero no gracia de, de condescendencia, les juro, o sea, sé que puede sonar como es condescendiente, pero no, nada que ver, o sea, real es como observar eso y decir, wow, o sea, me estás diciendo que yo encasillo a la gente, que la gente que ve mis canales encasillo a la gente, que sé que muchos lo hacen, pero bueno, no, nada, no puedo controlar esa parte, sorry, eh, que los que hablamos en estos términos estamos mal por, ta, 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 por este tema de que de que no se puede describir al otro de que no se puede saber lo del otro pero vos sacas conclusiones por el por el zodíaco, ¿sería? yo le digo el horóscopo porque no estoy muy, muy en eso ah, mira qué loco, ¿no? bueno no sé, bien, si nosotros nos escucháramos las cosas que decimos a veces wow, creo que otro cantar sería, ¿no? tenemos que hacer como los audios de Whatsapp grabate antes de dar una opinión y después escúchate, porque cuando uno presta atención es increíble la cantidad de contradicciones que a veces tiene la gente. Y ahí vos te das cuenta: che, este mambo no es mío. Este problema no es mío. Y a mí me han criticado mucho por hacer el contenido que hago, por hablar de narcisistas, psicópatas, en este caso, ¿no? Eh, y me he sentido culpable, me he sentido medio mal, porque digo, bueno, ¿será que, que, que sí? Que está feo hablar de esto. Hoy en día no me pasa eso, pero porque entiendo todo esto, ¿no? A mí esto me ayuda a tomármelo con calma, primero entendiendo que el perdón en realidad es aceptación radical. Este es el punto. Aceptación radical es el concepto real que usamos en psicología, es el proceso real que yo uso, por ejemplo, en, en terapia, que viene de, de la terapia de aceptación y compromiso. ¿De la terapia de aceptación y compromiso viene de DBT? Ay, me quedan dudas, porque son todas terapias de la misma rama, contextualistas, con conductistas y contextualistas. Pero bueno, yo se los tiro para que ustedes eh, quizás averigüen más de esto, pero básicamente ese es el concepto y, y también es muy, fíjense, aceptación, ¿no? Suena como, ah, entonces yo tengo que aceptar al, al psicópata y tengo que aceptar lo que me hizo y así está todo bien. No, fíjate que no tiene nada que ver con eso, al contrario. Aceptar radicalmente las cosas es como el mundo es como es, y eso es muy duro, es muy duro, pero ese es el proceso real y no se niega nada. Cuando uno dice el mundo es como es, yo no puedo andar negando que existen narcisistas, psicópatas, que, que gente que tiene conductas y de repente no es estructural, por ejemplo, o que hay gente que es muy buena persona y ejerce su, su ser buena persona con sus conductas y hay gente que es muy mala persona. Mucha de, de, de la gente que por ahí se sube al pony, no sé, de, de la superioridad moral, eh, dicen no hay malos o cosas así. O decís, hay gente mala, o sea que eh, no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno, no, to no todo es los extremos, tenemos que salir de las polar polaridades, obviamente, pero chequea tus contradicciones, a eso No, igual ese no era el punto, el punto es, es aceptación radical en realidad del concepto. Y básicamente es entender que las cosas son como son. Y esto suena como, ah, mira, claro, porque es muy fácil. No, es que es así, yo quiero que vos lo pienses. Las cosas son como son, esa persona es como es. Vos no podés pensar, pero si en un futuro cambia y. Sabrá Dios, ¿no? Pero hoy cómo es. Y en el pasado cómo fue. Porque uno puede juzgar, si vamos a juzgar, por lo que pasa ahora y por lo que pasó antes. Pero el futuro no lo conoces, no puedes saber qué va a pasar. Y sí, puede ser que cambie, puede que no, puede que haga esto, puede que haga lo otro. No lo manejas, no puedes hacer nada con eso. Les voy a leer un texto para cerrar este video que me encanta. Dice, no trates de perdonar. Perdonar no es un hacer. Simplemente acepta que este momento es exactamente como es en este momento y el pasado fue como fue. Acepta tu falta de aceptación en el presente. Acepta tu falta de aceptación en el presente. Perdona tu incapacidad de perdonar. No tiene que gustarte lo que ha sucedido. Simplemente suelta la ilusión de que pudo haber sido de otra manera. Tú eres diferente ahora. No te enfoques en algo sobre lo que no tienes control. El pasado es una tierra lejana. Despierta del sueño de que alguien tiene algún poder para quitarte tu paz interior. Suelta la necesidad de tener la razón. Abraza la necesidad de ser libre. Reclama el momento. Sea aquí, en tu nueva vida. Aventúrate en este nuevo día. Eso es perdonar. Yo entiendo que todos estos conceptos son muy difíciles de bajar a tierra y vamos a tener diferentes opiniones, pero me parece que mínimamente lo que tenemos que hacer como grupo, como sociedad, como individuos, es ponerlos sobre la mesa y al menos conversarlos. Eh, y entender también que hay personas que están pasando por procesos mentales y emocionales que son difíciles como esto, ¿no? Las contradicciones. Todos hemos tenido contradicciones internas. Esto que les acabo de explicar es una contradicción. Que alguien venga y te diga, ah, tenés que perdonar porque esto y lo otro, y a la vez esté actuando desde la violencia, te esté diciendo algo agresivo, te esté diciendo algo ofensivo, ¿no? Es una contradicción y podría no ser algo que de repente lo hizo a propósito para lastimarte, pero te lastimó igual, ¿no? Entonces, nada, ahí está el punto. Este ha sido el video de la semana, espero que te guste mucho, que lo escuches las veces que sea necesario. Creo que esto va a ser como tipo un podcast porque la verdad es que se alargó un montón. Quiero decirte que estoy muy, muy agradecida de tenerte en mi comunidad, de que estés acá, que me acompañes siempre, que gracias a eso yo sigo haciendo este trabajo. Y nos vemos la semana que viene.